Bandai Namco se caracteriza por ser el estudio exclusivo en tener las mejores franquicias del anime. ¿O acaso Naruto, Sword Art Online, Digimon, One Piece, Dragon Ball y los Caballeros del Zodíaco no lo son? Este último acaba de estrenar su última versión para el PlayStation 3 y PlayStation 4, donde todos los fanáticos de los Caballeros del Zodíaco no deben dejar pasar, por la simple razón de estar regionalizado, con las voces oficiales de la serie de televisión que se transmitía por Caritele en los años 90. ¿O acaso ya olvidaron esas desmañanadas donde lo único que deseabas era conocer qué pasaba con Ikki, Shun, Shiryu, Yoga, Athena y en especial con Seiya? Bandai Namco trata de complacer a los fans más exigentes, por lo tanto, si no te gusta la versión en español, puedes colocar las voces en japonés en cualquier momento. Pero, ¿qué tiene esta nueva versión de los Caballeros del Zodíaco? Para iniciar, el sistema de batalla es diferente y mucho más dinámico. Contaremos con 72 personajes a elegir, sin mencionar que tendremos variaciones de armaduras, así que serán más de 140 posibilidades. Caballeros de Oro, Asgard, Poseidón y Hades. Todos, absolutamente todos los caballeros que aparecieron en la versión animada tendrán su lugar en este estupendo juego. Mencionamos que las batallas son diferentes, y lo son, por el hecho de envolverte en la serie. Y si eres fan, lo sentirás, ya que las peleas no serán solo laterales como cualquier juego de peleas. Aquí podrás pelear en diagonal, dando un efecto de profundidad. Así que tendremos que dominar el movimiento velocidad de la luz para contraatacar los ataques especiales de tus contrincantes, que son el jamoncito del juego. Meteoro de Pegaso, polvo de diamante, cadena nebular, Puño Fantasma del Fénix, son algunos de los ya famosos ataques Big Bang, ya que cada vez que los colocas aparecerá una escena donde el paladar visual será para los fanáticos. ¡Tómate esto! ¡Es fuerte! De hecho, al combatirle, su fuerza es equivalente a la de Saga. ¡Arde por siempre! ¡Maldita más sea! ¡Que nunca! ¡Todo por su culpa! De no ser por ustedes, ya sería un dios y gobernar. Los modos de juego que encontraremos son Leyenda del Cosmo. Aquí podremos revivir una y otra vez la Batalla del Santuario, los capítulos de Asgard, los de Poseidón y lo último de Hades. Lo interesante de esta opción es que cada pelea será un episodio de la serie, así que tómate tu tiempo para revivir todas esas batallas, solo que ahora tú eres el protagonista. Batalla es la clásica opción para enfrentarte contra amigos. Supervivencia será para medir tu resistencia. Guerrera Galáctica será como el primer torneo donde viste a tus personajes favoritos pelear para ganar la armadura del Sagitario. Batalla Online será para esas partidas contra todo el mundo. Solo recuerda que debes tener PlayStation Plus para acceder a ella. Combate de Oro es lo último sobre la serie de los Caballeros del Zodíaco. Actualmente se está transmitiendo en Japón, por el hecho de que podremos jugar con los personajes de las 12 casas del santuario, pero con las armaduras divinas. Colección es el lugar donde podrás ver qué trofeos has ganado y qué podrás comprar en la tienda. Frases de apoyo es la opción que junto a tus puntos que obtienes al jugar, podrás comprar frases que ayudan a tu personaje a ser más fuerte, a cargar más rápido el cosmo, a reducir el daño recibido, por mencionar algunos. Tendremos 40 opciones de escenarios en el juego, siempre y cuando los desbloquees y los compres en la opción de colección. Recomendamos tomar el tutorial que se encuentra en la opción de batalla para que sepas lo básico para divertirte. Los Caballeros del Zodíaco, Alma de Soldados, es un título que fanáticos del anime deben adquirir, por lo bien que luce el juego en Full HD. La gente de Namco Bandai
debe estar orgullosa de ofrecernos esta opción para enterarnos de los episodios que no vimos. Este juego es para fanáticos y para quienes no lo son, es una gran opción para salir de su rutina. Aquí en Game Over lo recomendamos ampliamente. Nos vemos. ¿Tú eres Poseidón, dios de los mares? Me parece que el pilar ya debe estar lleno de agua. La canción de Atena paró hace apenas un momento. Probablemente ese fue su canto final. Ahora ya no tienes a nadie a quien proteger. Ahora, vete. Ni hablar. Saori ha sobrevivido a muchas pruebas. Ya ha estado al borde de la muerte. Seguro aún vive. Y ahora vamos a salvarla. Eres tú quien debe irse, Poseidón. Incluso si tengo que obligarte.